La policía británica afirma que está tratando un incidente de apuñalamiento en la ciudad inglesa de Reading como terrorismo. Puedo confirmar formalmente que esto fue declarado un incidente terrorista a las 8:30 como resultado de las investigaciones transcurridas durante la noche. Un hombre de 25 años fue arrestado como sospechoso de asesinato y permanece bajo custodia. De las investigaciones realizadas hasta ahora, los oficiales no han encontrado nada que sugiera que hubo alguien más involucrado en este ataque y actualmente no estamos buscando a nadie más en relación con el incidente. La policía de Londres señala que el ataque no tiene conexión con la protesta de Black Lives Matter que tuvo lugar ese mismo día. En el denominado incidente terrorista del sábado, 3 personas murieron y otras 3 resultaron heridas.